Buenas tardes. Les doy la bienvenida entonces a esta nueva sesión de la Cátedra Marta Traba, que hoy estará relacionada con el tema de la belleza y el cerebro y del cerebro y la pintura. Saludamos también a las personas de Orinoquía que están con nosotros. Cualquier problema, tienen contacto con el monitor. Vamos a tener hoy como invitada especial a la doctora Dalia Seidel. Hemos tenido entonces el gusto de poder invitar. La doctora Dalia Seidel es profesora titular de la Universidad de California en Los Ángeles, del Instituto de Investigaciones sobre el Cerebro, y trabaja en el área de neurociencia comportamental y en el Departamento de Psicología. Tiene muchísimas publicaciones, artículos y libros sobre el tema de la lateralización funcional del cerebro, sobre la neuropsicología cognitiva, las relaciones entre el cerebro y el arte, las relaciones entre cerebro y belleza, y sobre los aspectos relacionados con la forma en la cual se establecen las memorias a largo plazo. Uno de los libros que en relación con esta cátedra evidentemente pues más hemos estudiado y es el de la neuropsicología del arte. Y en este libro, como será también su conferencia, hay un enfoque interdisciplinario en el cual incluye no solamente aspectos neurológicos, sino también cognitivos, y vamos a ver una perspectiva también evolutiva y biológica. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Seidel con su conferencia en torno al tema del cerebro y el arte. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sobre el cerebro y el arte y la relación entre la belleza y el placer. Aquí está el énfasis de mi conferencia. Voy a ser enfática visualmente en las artes visuales. Hay muchos tipos de artes visuales. Lo grande sobre el arte es que el arte es un sistema de comunicación. Y hay varias cosas que hacen que el arte sea arte. Lo primero es el cerebro humano. Necesitamos un cerebro humano para crear arte. Y en el cerebro humano necesitamos cognición simbólica y abstracta. Es el hecho de que el cerebro humano utiliza la cognición abstracta y simbólica y que permite o nos permite como seres humanos para crear el arte. Esa es la parte crítica, lo abstracto y lo simbólico como pensamiento. Pero no es la única cosa. Lo que hace el arte arte es algo que va y regresa millones y millones y millones de años. Y eso es la biología. El arte tiene un origen biológico y hablaré de esto en mi conferencia. La belleza es lo mismo. La belleza tiene un origen biológico y estaría hablando sobre esto en mi conferencia. No es que estemos atraídos a mirar el arte para empezar. Está basado en este origen biológico. Y la razón por la que nosotros estamos atraídos a mirarlo es que siempre hay un mensaje en el arte. El arte tiene un mensaje, siempre. Y porque el arte, como dije antes, es un sistema de comunicación. Entonces, estamos atraídos a mirar el arte porque el arte es un sistema de comunicación como un lenguaje, que es un lenguaje comunicativo. Y la razón por la que tenemos este sistema de comunicación es que nuestro cerebro utiliza cognición simbólica y abstracta. Entonces, esto va a ser el énfasis de mi conferencia y la desarrollaré estos puntos a medida. Esta es una gráfica del cerebro humano.
Y aquí otra visión del mismo cerebro humano. Y el arte refleja la unicidad del cerebro humano y las diferentes rutas que en la biología y en la naturaleza y en su evolución. El principal tema de mi conferencia es las bases biológicas del arte, que no es lo único, pero es el más importante. Entonces, esta parte biológica es la producción, es la base de la producción del arte, en la atracción al arte, a mirarlo, a observarlo. Y en la belleza y el placer, el tema de belleza y placer que tenemos mirando u observando el arte, todas estas cosas tienen unas raíces muy profundas en nuestra biología. Entonces, solamente los humanos podemos crear arte, somos los únicos que creamos el arte. Creamos esto, ¿lo reconocen? ¿Reconocen esta pintura? Y creamos este tipo de arte, ¿lo reconocen? De Monet. Y este arte de Van Gogh. Y este otro. Entonces solamente nosotros podemos hacerlo. Y solamente podemos hacer esto, y esto, y esto, y esto. ¿Lo reconocen? ¿Reconocen? ¿Quién reconoce lo que está aquí? Levante la mano. Muy bien. Esto de su propio festival, el Festival de Teatro de Colombia. Ahora, ¿qué es lo que es tan especial sobre nuestro cerebro? ¿Qué es diferente de los animales? Hay muchas cosas, desde luego, pero ¿cuáles son las cosas cruciales que son distintas y que nos permite nosotros humanos a crear el arte que los animales no pueden? Primero, es que nosotros los humanos utilizamos símbolos extensivamente. Y en lenguaje, nuestro lenguaje es muy simbólico. Los sonidos del lenguaje, primero, son como arbitrarios. Y las personas deciden, básicamente, qué es lo que quieren decir estos sonidos. El padre decide, la madre decide. Entonces, es todo simbólico. Y el lenguaje escrito también es originalmente simbólico. Y arbitrario, claro. Y nuestra cognición, nuestra cognición especial, entendiendo y comunicando en metáforas, por ejemplo, en los conceptos abstractos, en las representaciones, en los íconos, en el lenguaje corporal que utilizamos para comunicarnos, muchas cosas simbólicas, comunicando nuestras emociones. Entonces, estas son cosas críticas que nos hace diferentes de los animales. Bueno, ¿por qué es que el arte o expresa la forma como se expresa? ¿Por qué es que nosotros mostramos nuestro arte de una forma tan particular como lo hacemos? ¿Por qué es que está demostrándose siempre? ¿Por qué está siempre cuando pintamos algo, lo ponemos como una muestra? ¿Por qué no solamente lo pintamos y lo ponemos en un cajón? ¿Por qué no podemos hacer un par de aretes y esconderlos? ¿Por qué tenemos que mostrarlos? ¿Cuál es la razón que siempre mostramos el arte? Y voy a explicarles ahora qué son los colores en este campo, qué es lo que están pensando en este campo. ¿Qué es lo que el pensamiento actual sobre el tema? ¿Por qué está aquí como una muestra? Tenemos una clave aquí. ¿Y la clave? Viene de una selección estratégica de la naturaleza. Todos evolucionan para una supervivencia. Y lo voy a explicar un poco mejor. Especialmente como
la muestra de gratitud cuando los animales escogen su pareja, muestran sus cuerpos a la pareja potencial que va a ser escogida o escogido para poder procrear, porque en biología todo tiene que ver con la procreación, porque nuestras especies tienen que sobrevivir y tienen que procrear. Entonces, y el propósito de esta muestra es atraer la atención para que haya una... ¿Qué es lo que buscan los animales? ¿Buscan por otro animal que sea saludable? Y en estas bases simplemente toman su decisión de con quién aparearse. No hablan con otros como lo hacemos nosotros. Nosotros hablamos, decimos, sí, es una persona querida, no es querida. Tiene una voz bonita, no tiene una voz bonita. Siempre están mirando siempre los símbolos de la salud y bajo estas bases sabrán con quién van a aparejarse. Entonces la salud, porque la salud quiere decir... fortaleza y obviamente una calidad genética importante, eso es lo que quiere decir esto en la naturaleza de los animales. Cuando una persona, un animal es saludable, tiene buenos genes, y la razón es para maximizar la supervivencia de las crías. Los animales, el macho y la hembra, quieren que sus criaturas sobrevivan. ¿Y quién va a sobrevivir entonces? Bueno, los bebés que tienen padres saludables. Esto es en la naturaleza. Los animales no tienen ninguna medicina. No pueden tomarse, no pueden llevarse los críos a un hospital o a un médico. Entonces tienen que sobrevivir por sí mismos. Entonces aquí lo crítico es la salud, el estatus de salud de quien nos muestra. Eso es lo que es tan crítico. Entonces nuestra clave fundamental a nuestros orígenes biológicos del arte y por qué es que nosotros mostramos nuestro arte está basado en eso. Entonces utilicemos el ejemplo clásico del pavo real. Aquí está el pavo real. Aquí está el pavo real. ¿Sí lo ven? Ahí está el pavo real, el macho. Y aquí está la pava. El pavo real, ven cómo se muestra, cómo abre sus plumas, lo pueden ver. Y después de que lo hace, las bate y camina enfrente de ella porque quiere mostrarle qué tan fuerte es. Es tan fuerte que puede abrir sus plumas como lo vemos ahí y se sacude para que ella pueda escucharlo. El sonido de las plumas moviéndose, y puede ver que él es suficientemente saludable y poderoso. Él podría moverse como se mueve en la dirección adecuada y él camina enfrente de ella, de la pava. Entonces, obviamente, el sonido, las plumas y sus sonidos reflejan la luz de una manera perfecta. Si no es perfecta, entonces eso quiere decir que no es tan saludable. Y entonces ella no quisiera aparearse con él, porque ella tendría miedo de que él pueda tener algún tipo de enfermedades, una enfermedad seria, como parásitos, por ejemplo, o tal vez él estaba en una pelea con otros animales y perdió, no ganó. Entonces, cuando él hace todo esto y camina enfrente de ella, ella está pensando todo el tiempo. Está pensando, bueno, ¿está saludable o no? Si no está saludable, pues tal vez no quiero aparearme con él porque entonces mis pollinos morirán. Y eso no está bien. Ella no está pensando lo que nosotros los humanos pensamos, o cómo miramos cómo son de lindas las plumas. Miren el color, miren ese azul, miren ese morado o ese púrpura. No, no piensa así, tiene algo distinto en su mente. Entonces, el arte, y la idea del arte es que es una muestra, digamos como, o en un cuadro del artista. La salud de los genes y del cerebro, expresando talento y conocimiento y habilidades. Entonces, cuando el artista muestra este arte, nosotros
juzgamos o lo juzgamos a él o a ella en la, basados en si esto es un buen cerebro o es un cerebro de alguien que tiene talento, que tiene los conocimientos, es el cerebro de alguien que tiene una buena cognición para atraer nuestra atención. Esta es la analogía entre nosotros y el muestreo de... ¿Por qué es que miramos al arte? ¿Cuál es el propósito de mirar al arte? La estética en el arte atrae nuestra atención. Nos atrae para mirarlo. A través de la estética estamos llamados a considerar el mensaje artístico, ya sea simbólico, metafórica o no. Las sociedades humanas, nuestras sociedades, dependen del arte para la comunicación y para juntarnos como miembros. La importancia del arte entonces en la vida humana es la cultura, nos trae, nos junta, porque es muy simbólico y podemos utilizarlo entonces para juntarnos. Entonces, cuando hay arte, primero se origina en el tiempo de la historia en el que los grupos de seres humanos se convirtieron o crecieron más bien. Entonces nosotros todos aquí somos Homo sapiens, pertenecemos a los Homo sapiens y primero llegamos a la Tierra 200.000 años, hace 200.000 años, pero no había arte entonces.